Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. ¡Arriba la vida! Muy bien, qué sabroso está esto con chocolate blanco, con capozona, con crónica. Bueno, está rico. ¡Arriba la vida! Y fíjate, Meg posteó algo muy bonito que dice, cuando tu mundo se torne caótico y sin sentido, estabilízate con acciones simples. Lava los trastes, dobla tu ropa, riega las plantas, acomoda tu cuarto. La simplicidad atrae a la grandeza y la sabiduría. ¡Ay, me encantó! Y hoy que estaba poniéndole agua a mi orquídea que está, que no les quiero ni contar lo bonita que está, todos los días me grita así, Arceo, no te compliques, fluye, mira cómo está aquí este botón y este otro y este otro. Pues sí es cierto, y yo le contesto, tienes mucha razón, hermosa, y le pongo musiquita y ahí va. Bueno, cada día me regala de ese botoncito, ya salió la flor. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú qué le dices a la vida? ¿Arriba? Pues arriba la vida. Gracias por su sintonía. Es miércoles y estoy muy contenta de saludarles. Hoy tendremos al Circo Ataide en el programa. Tendremos también a Brenda Morales con hábitos y técnicas de estudio. Tendremos la telemedicina con la doctora Patricia Rodríguez. Hablaremos a los trabajadores independientes con Social Push. Y ya está aquí Lalo. ¿Ya viste? ¿Le cantamos? Venga. Margarita naturalmente. Muy afinados Alejandro, Ivette, Carmelina y yo, dando la bienvenida a nuestra preciosa Margarita. ¿Cómo estás, hermana Buenos linda? Buenos días, Janet. En verdad que muy afinados. Te cantaron muy bonito. Y me encantó lo que comentaste de que la simplicidad encontramos el equilibrio, la armonía, nos podemos relajar. Y Janet, es exactamente lo mismo en la salud. Es en la simplicidad donde está la salud. Fíjese, nuestra alimentación, entre más sencilla sea, más como el campo nos da los frutas, las verduras, los cereales, así que el hombre no le meta mano porque le echa a perder. Y entonces, sí, así de sencillo, tenemos la naturaleza en todo su esplendor para brindarnos salud. Me encantó ese comentario que hiciste. Fíjate, quiero comentar algo de Saraí González, porque aunque le contesto a ella, y de hecho ya le contesté por las redes sociales, pero sé que esto le sucede a muchas personas. Ella dice así, amanezco con mis manos dormidas, mis dedos trabados, uno que otro, se me traban diferentes dedos cada día. ¿A qué se debe y qué les recomiendo? Esto tiene varios problemas ahí intrínsecos. Uno es que hay mala circulación, no hay una buena irrigación sanguínea, principalmente a los vasos sanguíneos pequeños, a los capilares finos, y entonces por eso las manos, los pies se duermen. Es posible que en su cabeza también sienta un tipo de aturdimiento, porque tampoco a la cabeza, si a los pies y a las manos no llega bien, pues menos a la cabeza, que está hasta arriba, en contra de la ley de gravedad, ¿verdad? Entonces, es para esta microcirculación, les recomiendo que se tomen el ginkgo biloba. Pero no nada más eso, porque cuando se traban los dedos, que le llaman dedos de gatillo, que literalmente se quedan engarrotados y luego con mucha suavidad hay que irlos pues destrabando, ahí tiene que ver también con el ácido úrico. Entonces, ginkgo biloba y arpagofito. El arpagofito es una planta maravillosa. Problemas del ácido úrico. Y todavía yo le voy a estar ahí, pero yo le agrego, porque sé que a muchos de ustedes que me escuchan les sucede que también se les hinchan, hay edema en sus manos o en sus pies, y ahí ya necesitamos trabajar con los riñones. Fíjate cómo en una simple expresión de nuestro cuerpo, Janet, tenemos varios problemas que se conjuntan, pero es muy fácil identificarlos y más fácil todavía trabajarlos a través de las fórmulas naturales. Y la herbolaria, de verdad, que no tiene competencia para trabajar este tipo de problemas. En este caso, entonces, para sintetizar, habría que tomar
el ginkgo biloba para la microcirculación, el arpagofito para la inflamación y los dolores por excesivo ácido úrico y el arándano compuesto para trabajar a través de los riñones y que no haya edema. Y también trabajando los riñones es más fácil porque a través de ellos vamos a eliminar el exceso de ácido úrico. Aquí, así que fíjate qué buen remedio para este problema que es muy común y cada día más común. Yo les diría en general que también agreguen diario suficiente ajo en sus alimentos. El ajo nos ayuda con todo lo que mencioné a mejorar la circulación, a eliminar ácido úrico, a que no haya edema ni inflamación, a eliminar dolores, a depurar la sangre, a limpiar las arterias. Es que el ajo que es tan fácil de conseguir para todo mundo y que lo tenemos y lo debemos tener siempre en la cocina, incluyanlo en todo. Yo ahorita antes de empezar el programa, Janet, yo ya me tomé mi tónico de vida. Eso lo hacemos todos los días. Nos tomamos una tacita como de 125 mililitros de tónico de vida diariamente y de verdad que cae delicioso. Les recuerdo rápidamente cómo va el tónico de vida. Sí, todavía no lo ha incluido en sus alimentos, inclúyalo, se va a sorprender de cuántos beneficios tiene. A ver, ¿ya están listos para tomar la receta? Listos, sí. Es muy sencilla. El jugo de una naranja, el jugo de dos o tres limones, depende de lo jugosos que estén, pero vamos a poner tres limones. Una naranja, tres limones, tres dientes de ajo de los medianos. Cuando son esos grandototes, pues nada más uno. Un gajo, le voy a decir así, como si fueran dos gajos de naranja de betabel y esa misma porción de cebolla morada. Tres ramitas de perejil y miel al gusto. Si usted tiene problemas con la glucosa alta, le va a poner miel de agave. Si no, utiliza la miel de abeja. Entonces, todos estos ingredientes, que los repito, el jugo de tres limones, el jugo de una naranja, tres ramas de perejil, una cuarta parte o dos gajotes de betabel y la misma proporción de cebolla morada y nos falta la miel. Ya pusimos ajo, cebolla, betabel, perejil, limón, naranja y miel de abeja o de agave. Esto lo ponemos en la licuadora, no lleva agua y con eso nada más así lo licuamos. Queda espesito, queda como una sopita, se toma a cucharadas, ensalivándola muy bien, paladeándola muy bien. Y esto estamos trabajando con la limpieza de todo nuestro sistema, con depuración, desintoxicación. Si cuando empiece a tomar el tónico de vida le da algo de diarrea, no se asuste, es que es un depurador muy poderoso. Y entonces, cuando es este tipo de diarrea, que no es una diarrea infecciosa, es una diarrea de limpieza, déjela que fluya, es su cuerpo que dice, ay, qué bueno, aquí me llegó esto muy valioso, yo necesito deshacerme de todas estas sustancias, y es cuando viene ese tipo de diarrea que normalmente se corrige en una, dos, tres sesiones, digamos, de que pasemos al baño, y ya recuperamos nuestra buena función del intestino. Así que espero que integren esto, el tónico de vida para todos, hasta los niños les encanta. Puede preparar esta cantidad que le digo y compartirla entre toda la familia. Ahorita que pasa la familia más tiempo en casa, que se convive más, pues va a ser muy bien para todo mundo. Entonces, luego, ¿qué seguimos? Josefina del Castillo, ella dice que sufre mucho de boca seca y amarga. Mire, aquí esto significa, Josefina, que trae su hígado en malas condiciones. También es otro problema muy común en nuestros días, porque el hígado, pues ya sabemos que es el laboratorio del cuerpo y se satura de tantas cosas inapropiadas que las personas consumen, tanta chatarra, cosas fritas, grasosas y productos, bebidas que no deben consumir y a veces todavía peor si se consume alcohol en cualquier cantidad. El alcohol siempre daña el hígado y siempre destruye neuronas. Esos que pues son bebedores sociales y se les hace que solamente con alcohol se la pueden pasar bien con sus amigos, yo les invito a que reflexionen porque dañan su cerebro, dañan su hígado y Janet, antes no decíamos eso, pero destruyen su microbioma.
ese universo de microorganismos que deben vivir armónicamente en nuestro aparato digestivo y en todo nuestro cuerpo, lo destruimos con el alcohol, para que consideren eso. Pero aparte, para las personas con boca seca y amarga, el hepatónico y el cardo mariano. Yo les diría, Janet, que todo mundo debemos empezar el día con hepatónico y cardo mariano. Ay, sí, en ayunas, tú lo haces así, ¿verdad? Diario, diario. Así. Vámonos al corte comercial. Regresamos, mi Margarita Chula, claro, para seguir hablando sí. de todo esto y más. Pues sí, les vamos a dar esa fórmula que es Margarita, naturalmente, y cómo conseguir sus productos. Me voy con esta idea. Nada como un día natural. Porque los mejores días no son los espectaculares o vertiginosos, ni las noches las de fuegos artificiales. Los días naturales son como la salud, pues la enfermedad se siente. ¿La salud no? ¿Qué tal? Vámonos a la pausa y regresamos. Margarita naturalmente. Pues hace un momento, antes de irnos al corte comercial, que decía Margarita del hepatónico y cardo mariano, ay, es una bendición empezar así el día. Son productos Margarita naturalmente. Y yo siempre le digo, ay, Margarita, gracias por sacar productos de tanta calidad que llevan tu nombre, Margarita Naturalmente. Entren a su página, www.margaritanaturalmente.com. Ahí encuentras mucha información vital para cambios de vida saludables. Así que margaritanaturalmente.com, desde ahí vea donde dice productos, conoce la línea completa de productos Margarita Naturalmente. Allí puedes hacer tu pedido y eso está increíblemente cómodo porque llegamos hasta donde tú nos digas con los productos hasta la puerta de tu casa. Pueden ser los productos, puede ser el agua Jim Water, pueden ser los libros Margarita Naturalmente, lo que tú necesites, encantados de la vida. Entonces, conoce primero con qué parte de tu cuerpo necesitas trabajar. Claro, si ya necesitas una, digamos, consulta o algo, ponte en contacto y vamos a dar los teléfonos para que en cualquiera de los centros naturistas te digan a qué hora te pueden dar la cita, ya sea que vayas directamente o que a distancia te den esa consulta, que va a ser la gran diferencia. Ya decía yo de Jim Water, que es el agua alcalina 8.5, es un agua que lleva el sello Margarita Naturalmente, tiene el pH indicado, hay de 600 mililitros, hay de un litro, y lo puedes encontrar en 7-Eleven, en Sears, en Martí, la venta de este producto que no puede faltar, agua alcalina para estar sanos. En un cuerpo alcalino se fragua la salud, en un cuerpo ácido, pues la enfermedad, ya tú decides. Recuerda que además tú puedes hacer el pedido de los productos a los teléfonos que te voy a decir. Pide Margarita Naturalmente al 800-831-1425, 800-831-1425, y si vives en la Ciudad de México puedes marcar el 55-5514-1785, 55-55-14-17-85 o el 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Te atienden ya cualquier día de la semana. El WhatsApp que pone Margarita a tu disposición es el 777-468-3595. Te lo doy porque allí puedes despejar dudas, hacer comentarios, solicitar productos. Te atienden todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 777-468-3595. Por cierto, Margarita, en estos teléfonos que acabo de decir, a nivel nacional, pueden informar a las personas que ya quieren sumarse a la fuerza de ventas de los productos Margarita Naturalmente. Y es un buen negocio. Sí, Janet, es una excelente oportunidad desde casita, desde donde estés. Simplemente, fíjate, ya empiezas con un descuento muy bueno para ti y tu familia en los productos que necesitas. Y luego, como los productos funcionan, te sientes bien, te ves bien, la gente te pregunta tú misma, los recomiendas en automático. Así que es un negocio que se da fácilmente, fluye, como decías tú hace rato, fluye como la vida. Y es ganar, ganar en economía y en bienestar. Ambas cosas tan importantes, por supuesto.
Pues empiecen ahora mismo, llamen, pidan informes. Y quiero recordarles las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, que tenemos tres en la Ciudad de México. En el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, enfrente de Sears de Plaza Linda Vista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Linda Vista. Ya sabes, puedes marcar el 5591 30 6247, 5591 30 6247, para que hagas cita para todos los servicios que dan en este centro naturista, como en los otros dos que te voy a mencionar. En la Colonia Roma está el Centro Naturista de Álvaro Obregón 213, casi esquina con Insurgentes, en la parada del Metrobús Álvaro Obregón. El teléfono 55-5208-3378, 55-5208-3378. En el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. 55-5511-6499, el teléfono. 55-5511-6499. Les doy los teléfonos porque mucha gente quiere ahí hacer la cita para las consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser ahí directamente, personalmente o vía remota. Margarita, no por la pandemia ni su equipo, desde antes ya daban muchas consultas vía remota a personas incluso de otros países y a mucha gente que vive en otros lugares de la República Mexicana o aquí en la Ciudad de México, ¿verdad, mi Margarita? Así es, Janet, como muchas personas de por sí atendemos de fuera de la Ciudad de México, entonces pues siempre tuvo que ser vía telefónica. Y ahorita, con esta situación, muchas personas, inclusive de la Ciudad de México, prefieren la consulta vía telefónica, pero si usted la requiere presencial, pues también le ofrecemos ambos servicios. Muy bien. Y vayan, hagan cita para ir a su acupuntura, constelaciones familiares, a sus masajes, vayan a un masaje relajante, regálenselo. Vayan también a los tratamientos faciales y corporales que manejan muy bien en los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. Y ya que les digo de la hidroterapia de colon, ¿verdad? Ay, Janet, tan importante. Ayer hablaba con una paciente con tantas enfermedades, y por supuesto, un colon que ha venido sufriendo estreñimiento de mucho tiempo. Digo, es que lo primero que tiene que hacer es limpiar su intestino. Eso sí, ya nos permite avanzar muchísimo en su recuperación. Y eso cabe para todos, Janet. Aunque me digan, yo evacúo diario. Evacúan diario, pero les aseguro que siempre quedan residuos. Y más si evacúan una vez y comen 3 y 4 veces. Dígame, ¿a dónde está todo lo demás? Pues ahí, petrificado, guardado, adherido en las paredes de su intestino y causando muchos estragos a su salud. La hidroterapia de colon la requerimos todos una vez en la vida, por lo menos, lo ideal, una vez al año. Así que hagan cita para ese servicio. Recuerden que en Cuernavaca, Margarita está en Avenida Teopanzolco 904, a un costado del Colegio Morelos. El teléfono es 777-170-5030. Le pedían mucho a Margarita que tuviera este centro naturista allá en Cuernavaca y ahí está, Teopanzolco 904. ¿Y en Guadalajara, Margarita? Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Y teléfono 33-36-14-29-12. Perfecto, Margarita Chula. Seguimos. Estábamos hablando entonces de cómo empezar depurando el hígado y les digo que en ayunas se tomen el Hepatonic y el Cardo Mariano, 30 gotas de cada uno, con el jugo de un limón y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Lo mezclan y se lo toman en ayunas. Ahí ya estamos empezando a depurar hígado, vesícula, todos los conductos biliares. Y va a ser muy bueno para nuestra salud, para nuestra energía, la digestión, el estado de ánimo. Todo se va a empezar a mejorar. Les quiero agregar también para el tratamiento del hígado el jugo de jitomate con berros. Busquen jitomates bien maduros. Y fíjese bien, todavía mejor si los asa. Ya asados, les quita el ollejito, los pone en la licuadora. Y pone, vamos a pensar que son, si son de los jitomates pequeños, unos 3 jitomates. Y si no los quiere asar, nomás que estén lo más maduro posible. Pero queda todavía mejor asado. Y porque al asarlo y cuando están maduros es cuando se forman los licopenos. Por eso le digo,
y los licopenos son antioxidantes muy poderosos, que son anti... Mira, digo eso y ya tengo la boca hecha agua. Que son anticancerígenos, además, sí, y que nos a los hombres les previenen mucho del cáncer de próstata y nos ayudan mucho, como decía, a la fortaleza y limpieza hepática. Entonces, colocamos ya los jitomates asados o muy maduros en trozos en la licuadora y con una de 3 a 5 ramas de berros. Si no consigue berros, perejil, pero los berros son lo máximo en plantitas para trabajar con el hígado. Y le agrega un diente de ajo pequeñito. Lo licua perfectamente, hay que colarlo porque lleva muchas semillas y mucho ollejito. Hay que colarlo y ya está listo para tomarse. Agréguele un poquito de aceite de oliva y ya sea un poquito de sal de mar o de salsa de soya. Y le queda como un coctelito delicioso, pero que además cura muchísimo el hígado. Y así le digo, cura, porque los berros, así como digo del hepatónico y el cardo mariano, combinados con el jitomate son renovadores hepáticos. Así que ese jugo me encanta recomendárselos a la hora de la comida, que es cuando normalmente comes las verduras y la ensalada, pues sería maravilloso que empiece su comida o lo vaya combinando entre sus alimentos. Este jugo ahí se lo va tomando durante la hora de la comida. En la mañana, para las personas con problemas de hígado, jugo verde. Y yo les he recomendado un jugo verde que más que nada está enfocado para las personas con problemas de diabetes, pero en esta ocasión, hablando del jugo verde para el hígado, póngale todos los verdes que a usted se le ocurran y siempre al jugo verde, esto sí es esencial, hay que agregarle o manzana, o naranja, limón, piña, algo que tenga vitamina C, porque lo verde lleva muchos minerales y para poder absorberlos correctamente necesitamos de la presencia de vitamina C. Entonces nada más ponga atención en eso. Escoja los verdes que se le antojen, pero agréguele cualquiera de los piña, limón, naranja y qué otra cosa. Dije cualquiera de los manzana, de los alimentos, de las frutas que tienen vitamina C y ya tiene ahí un jugo verde maravilloso. Entre ellos entraría la alfalfa, ¿eh? Janet, claro. La alfalfa hasta en el nombre lo dice, doble sí, alfa, sí. El principio. La alfalfa es una planta que cura el hígado, es una planta importantísima para regular la glucosa. La alfalfa solita es un gran regulador de la glucosa. Así que imagínese que si sea en el jugo verde, póngale alfalfa o se hace un licuado solito de alfalfa con pingüica, como le gusta a Millanes. Ay, ¿verdad? Me encanta la pingüica. Es muy bueno esto para los riñones, ¿sí? Y todo. Para los riñones. Oye, Margarita. Excelente. Tienes llamadas, nada más que nos va a dar tiempo de muy poco, dice Cambel Rojas, dime. Margarita, ¿cómo puedo desparasitarme bien sin recurrir a medicina alópata? A ver, pues ¿qué le dices a Cambel? Para eso tenemos la fórmula del chaparro amargo, Candel. Sí. Una fórmula muy completa y ahí te dice en qué dosis hay que tomarla, porque lo indicamos también para niños de todas las edades. Entonces sigue las instrucciones que vienen en la cajita. Y eso, hazlo y es una manera maravillosa de desparasitarte sin dañarte. Y Elenita Aguirre tiene 80 años y dice que hace 6 meses dejó de tener apetito y que tiene náuseas y desconoce el motivo. Fíjate nada más, Margarita, 6 meses. Pobrecita, te voy a mandar el teléfono de ella. Mándamelo, ya por nos favor. Tenemos que ir. Sí, para pero que le contestes. Nomás, gracias. Digo, lo que acabo de decir para el hígado. Cuídense, mucha salud. En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470. Me dice Georgina Olivo, hola Janet, quiero comentarte que los médicos que he consultado han sido tus invitados. Todos han sido excelentes. Muchas gracias por tu programa. ¿Ves, Georgina? No estás sola, no estamos solos. Tenemos a una gran familia de especialistas y todos en verdad son estupendos. Quiero agradecer a nombre de Georgina y de todos los que seguimos este programa. Quiero decir gracias a nuestra gran familia que se compromete
nuestros abogados, nuestros médicos, los psicólogos, todos, Pupi, que ayer fue día del estilista, besos Pupi, todos son gente de calidad comprometida y uno sale agradecido de visitarlos, en serio te lo digo. ¿Qué te cuento si eres trabajador independiente? Si tú traes el problema, y lo quiero decir así, porque venimos cargando los trabajadores independientes, todo esto de, ay Dios mío, y si me enfermo, ya ahora todo depende de mí. Si tengo muchos clientes, pues si vendo mucho, qué bueno, pero tengo siempre el susto de que no tengo la seguridad social como cuando era yo empleado en una empresa y por nómina me pagaban, entonces yo tenía el derecho al seguro social y tenía por ahí varias prestaciones. Y yo te pregunto, ¿por qué no te das algunas de esas prestaciones como el seguro social? Es fundamental, es muy importante. Si tal vez como trabajador independiente no te has dado esta prestación, es porque desconoces que existe Social Push. Me encanta que venga Giovanni Miranda Guiberra, director de finanzas de Social Push, porque él nos orienta de todo lo que hace esta red tan importante para apoyarnos a los trabajadores independientes, ya sea que vivamos en la Ciudad de México, en cualquier lugar de la República Mexicana o fuera de nuestras fronteras. Giovanni, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Feliz de estar otra vez aquí con ustedes y agradeciendo el espacio. Como nosotros, es un orgullo pertenecer a la gran familia especialista suya. Lo mismo digo, Giovanni, porque ustedes hacen una gran labor. Desde hace más de 10 años ustedes trabajan invitando a todos los trabajadores independientes a publicitar nuestros servicios, nuestros productos entre nosotros y, bueno, aparte de eso, mucho más. ¿Nos platicas, Giovanni? Por supuesto que sí, efectivamente, Social Push es esta organización dedicada y hecha por trabajadores independientes y para nosotros trabajadores independientes, que nos agrupe, como bien usted dijo, es una plataforma, primero, para promocionar nuestros servicios, porque no teníamos esta unión y esta difusión que nosotros necesitábamos de nuestros servicios entre nosotros mismos independientes que nos estemos apoyando. Y es importante mencionarlo porque somos más de la mitad en México, la fuerza laboral que estamos activamente nosotros trabajando y laborando somos independientes. Eso es muy importante mencionarlo, más de la mitad. Y por ende, nosotros en Social nos estudiamos y agrupamos, promocionamos, y a la vez también hay muchísimas personas que nos encontramos con esta gran oportunidad que representa el recuperar mis semanas de cotización, el seguir cotizando y contar con eso que justamente usted mencionaba al inicio, las semanas de cotización en el Seguro Social, el tener seguridad social, el tener ese régimen obligatorio que yo sí contaba cuando trabajaba con un patrón. ¿Se acuerda? Todas aquellas prestaciones, sí, como atención médica, Infonavit, toda la parte que corresponde a pago de incapacidades y también la atención médica para mis familiares en caso de que lo requieran. Por supuesto, pues es una gran tranquilidad que nosotros necesitamos ahí tener para saber que no tenemos que estar echando mano de nuestro patrimonio. Necesitamos también alguien que nos oriente, por supuesto, en la parte de una pensión, porque el día de mañana a lo mejor yo tengo pensión o a lo mejor tengo un retiro. Ya hemos hablado de estas dos diferentes leyes que maneja el instituto y a la cual todo mundo pertenece. Y por supuesto es un mundo y necesitamos orientación más que precisa y un trajecito hecho a la medida, como siempre decimos acá en el programa, en donde la gente especializada que trabajamos en Social Push, que recuerde estamos certificados en la materia, no somos pensionistas, no somos personas comisionistas, sino somos personas que nos dedicamos al estudio de la seguridad social y a la orientación precisa. Y recuerde, por favor, si usted tiene alguna duda, es muy importante hacérnosla saber en nuestros teléfonos que ya los daremos, pero si usted dice que es radio escucha del programa, esa primera asesoría para solventar todas sus dudas y poner en claro su panorama es gratuita si usted dice que es radio escucha del programa. Sí, acércate a los asesores certificados de Social Push. Lo dije medio mal, ¿verdad? Acércate a los asesores certificados de Social Push. ¿Cómo? Llama. Llama ahora mismo. No lo dejes para después, porque cada día cuenta. Asesórate bien. 55 24 87 34 93. 55 24 87 34 93. Otro número. 55 24 87 34 94, 55 24 87 34 94. No olvides decir que eres radioescucha de La Mujer Actual para esa primera cita gratuita, enseñando esa credencial que eres radioescucha del programa. Otro número, porque luego los primeros suenan ocupados, mucha gente llama. 55 68 30
55-6830-0190. Y hay una sucursal aquí en el sur de la ciudad, en la calle de Amores 1618, Colonia del Valle, en el cuarto piso. Pero antes llama siempre. Ahora, con todo este tema de la contingencia, lo que estamos haciendo en todos los lugares es llamar, pedir cita, y ellos nos dicen a qué hora para dejar el espacio suficiente entre una persona y otra, pero que te atiendan. Si tú vives en otro lugar de la República, en otro país, puedes llamar y te hacen la consulta vía online. Eso es padrísimo. Correcto. Pero tienes así la cercanía de los expertos. En internet, www.socialpush1.com, escribes la palabra social y luego P de Pedro, U de uva, S de Samuel, H de uva. No, digo H de higo. Me equivoqué de fruta. P-U-S-H, socialpush1.com. Oye, Giovanni, hay preguntas del público. Por ejemplo, claro que sí. No entendemos la diferencia entre semanas cotizadas, semanas reconocidas y semanas acreditadas. ¿Nos ayudas? Claro que sí, efectivamente es una duda muy genuina, es una duda muy importante, diría yo. Me da mucho gusto que las personas se estén empoderando, sobre todo desde la vez pasada de nuestro programa en vivo, donde mencionamos que es importante tener ese reporte de semanas en donde nos dice el instituto directamente una relación de cuántas semanas acumuladas nosotros tenemos. Estas semanas acumuladas, lo que nos aparece en el reporte son las semanas cotizadas. Usted, durante todo el tiempo laboral que ha ejercido su seguridad social y que ha cotizado al instituto, que su patrón le ha pagado, a eso me refiero con cotizado, son las que aparecen en ese reporte. Se van acumulando. Recuerde que esa semana se puede congelar. ¿Cómo se congelan? Bueno, pues si usted deja de trabajar durante cierto tiempo, dependiendo cuánto tiempo nosotros hayamos trabajado y dejado de cotizar, se congelan esas semanas. Para descongelarlas es muy fácil, volvemos a cotizar. Pero entonces, ¿dónde entra este juego de palabra que de repente tanto eco nos hace? Cuando nosotros cotizamos, como ya lo mencioné, el patrón paga las semanas y se van acumulando día a día, semana a semana, a modo de incluso ya cotizar años. En determinado momento el instituto nos dice, sabes que no solamente necesitas cotizar, sino necesitas que tus semanas estén reconocidas, ya sea porque quieras una pensión, ya sea porque quieras ejercer algún trámite con Infonavit, ya sea porque quieras hacer cualquier cosa, pero tienen que estar reconocidas. ¿Esto qué quiere decir? El instituto nos va a dar, como tal, a nosotros la certeza de ya que estas semanas estén cotizadas y también estén nosotros en vigencia de derechos y que también esas semanas estén listas para poder hacer cualquier tipo de trámite. Eso fácilmente nosotros lo vemos de diferentes maneras. Podemos sacar, como dije, el reporte de semanas, podemos ver que nuestras semanas estén totalmente integradas y que no tengamos semanas descontadas. Solamente así sabemos que nuestras semanas están reconocidas ante el instituto. Y acreditadas es cuando ya ejercimos ese proceso, cuando ya ejercimos lo que queríamos. Puede ser una pensión o puede ser un crédito de Infonavit, como los dos ejemplos que mencioné. Ya cuando yo ejercí ese derecho con mis semanas cotizadas y reconocidas, entonces quiere decir que están acreditadas. Por ejemplo, una persona pensionada ya acreditó todas esas semanas para un beneficio. Pero aquí lo importante es no solamente saber que nosotros tenemos que cotizar, sino que tienen que estar reconocidas esas semanas. A veces las personas, y es un error muy común, me dicen, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que con 52 semanas yo podía reactivarme, podía descongelar mis semanas, solamente con cotizar un año. Sí, usted lo cotizó, pero el instituto ya le reconoció ese tiempo. A veces el instituto se tarda más tiempo, por eso siempre recomendamos medio año más o incluso un año más, o sea, 2 años en total, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social me reconozca mi semana y entonces sí, ya pueda pedir una pensión y ya una vez pidiendo mi pensión, las semanas serán acreditadas y saldrán en una pensión resolutiva positiva de pensión. Eso es a lo que nos referimos. Excelente. Cuando hablamos. Mira, ¿ves cómo te lo explica Giovanni? Te lo explica claramente. Ahora, que si no le entendí, le vuelvo a preguntar. Ellos siempre buscan que tú quedes verdaderamente con el panorama claro, porque el que va a tomar la decisión sobre su propia situación ante el Seguro Social, pues es uno, Giovanni. Tú no vas a decidir por mí, tengo que decidir yo, ¿verdad?
Así es, aquí es importante mencionar que el trajecito se tiene que hacer a la medida. Y nosotros hacemos normalmente tres escenarios. Aquí siempre en radio le explicamos justamente a ritmo de radio, un poco corriendo, pero sí nos gusta hacer el panorama con el trajecito a la medida y tres diferentes escenarios para que la gente empoderada y entendiendo su situación personal, que cada una es diferente, tomen la decisión bien pensada y meditada. De acuerdo, los teléfonos de Social Push, llama ahora mismo, 55-24-87-34-93, 55-24-87-34-94 y 55-68-30-01-90. Y si quieres llamar a la sucursal Sur, que está en Amores 1618, 55-75-92-86-03. socialpush1.com en internet para que veas todo el panorama, todas las actividades de Social Push que me encantan. Giovanni Miranda Guiberra, gracias por estar con nosotros. El sábado continuaremos con el tema por 970. ¡Saludos! Ponte en contacto con nosotros a través de Facebook. Janet Arceo y la mujer actual, figura pública. Hay emoción, hay alegría para toda la familia. ¡Vamos, vamos, vamos! Al Circo Ataide, hermanos. Hoy está con nosotros Alfredo Ataide, mi querido Alfredo, director y productor del Circo Ataide, hermanos. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenos días. Hola, Janet, buen día. Muchas gracias por tu espacio. Muy felices de festejar hoy precisamente el 132 aniversario aquí contigo. Pues, Alfredo, yo quiero que nos cuentes todo lo que han preparado, porque yo ayer vi presencia de los artistas circenses que estuvieron afuera de Palacio Nacional y digo, claro, no ha estado fácil la vida para nadie del espectáculo. ¿Cómo han sido estos tiempos y qué organizaron para que todos gocemos del espectáculo? Pero díganos, ¿hay que pagar? ¿En dónde compro el boleto? Dame toda la información, Alfredo, por favor. Así es, mira, rápidamente, nosotros ayer no participamos porque no pertenecemos a ninguna asociación de circo, nosotros somos el Circo de México, somos muy punto y aparte, si quisiera recalcar eso. Nosotros, obviamente, pues vivimos de nuestros ahorros últimamente porque, pues, la situación mundial que vivimos. El circo va a festejar 132 aniversario con la proyección del espectáculo Galas de Invierno que se filmó en enero de 2018 en Carpastros. Las últimas Galas de Invierno en Carpastros fueron en enero 2018, este sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde por la plataforma www.arema.mx. El costo de los boletos hoy especial a las primeras 132 personas, porque son los 132 años, a 50 pesos cada acceso. De ahí el resto son 100 pesos y el día del evento 120 pesos por dispositivo, lo cual quiere decir que con un solo dispositivo pueden disfrutar el espectáculo todas las personas de la casa. Pues yo creo que es una gran oportunidad. Repetimos que está abierto para todas las personas interesadas en vivir una tarde de circo al estilo de Ataide. Ataide siempre trae muy buenas atracciones y será este 29 de agosto, 6 de la tarde, hora de México. Y los boletos ya están en Arema, me dijiste, arema.mx. Buscas ahí el evento del Circo Ataide. ¿Qué atracciones traen ahora, mi querido Alfredo Ataide? Bueno, pues en ese espectáculo nuestro primer actor de Argentina, Esteban Provenzano, que es recientemente estuvo en Chicago el musical, es el maestro de ceremonias junto con las chicas del ballet, hacen las transiciones del show, muy profesional, muy teatralizado. Erika González del Pliego con una fusión de Paul Acrobatics, Paul Fitness con patinaje artístico en versión tango de Inglaterra, Joan McWave a más de 10 metros de altura, José Alberto Vázquez Ataide, quien es mi sobrino, quien es de la quinta generación en el acto de Malabares, Alexa Vázquez Ataide, quinta generación en el acto de los Hula Hoops, cerrando el espectáculo Benny Ibarra, de los más grandes artistas mexicanos, haciendo el péndulo de la muerte. Él fue el último artista mexicano en el Ringling Brothers and Barnum and Bailey. En fin, un espectáculo lleno de color, de alegría y de la esencia del circo tradicional, del circo clásico de México, Ataide, hermanos. Pues esto será hoy, esto será el 29, pero hoy deben comprar los boletos. Lo que quiero decir es que no se pierdan la oportunidad. Y si después se me olvida, Alfredo, conste que lo estamos avisando con tiempo, hoy hay que sacar los boletos. Recuerden que no está nada caro. Oye, ¿cómo le están haciendo para salir con todas las obligaciones que ustedes tienen? Porque no son solamente los artistas, es toda la gente que está alrededor de cada número en el circo. Y pues...
¿Cómo pueden salir adelante? ¿Cómo ha subsistido el Ataide con tanto tiempo guardados? Tenemos un minuto para que me contestes, Alfredo. Bueno, sí, pues los artistas como agentes libres están en sus casas. Nosotros como empresa, pues los gastos de oficina, contadores, abogados, impuestos, que ya sabemos que el gobierno no nos condonó a nadie. Y bueno, seguimos, te digo, viviendo del ahorro hoy día y pensando, siendo muy inteligentes en proyectarnos ya para 2021 en los teatros de la República Mexicana, porque nosotros no trabajamos desde noviembre de 2019. Últimas presentaciones fueron en Mérida, Yucatán, en el Teatro Armando Manzanero. Y bueno, a través de esas tecnologías podemos llegar a ustedes este 29 de agosto a las 6 de la tarde por arema.mx, el único y original Circo Ataide Hermanos, 132 aniversario. 132 años de mi precioso Circo Ataide que tanto quiero. En Facebook síguelos también como Ataide Hermanos Presenta, en Twitter arroba Ataide Hermanos, en Instagram ataide.hermanos presenta. Siempre activos, siempre el mejor espectáculo, el circo nuestro de los mexicanos. Te abrazo fuerte, Alfredo, y me voy a pegar a las 6 de la tarde el sábado. Hoy pido mi boleto, te lo prometo. Allá nos vemos, ¿eh? Gracias, Janet. Saludos a todos. Un beso, Alfredo, pero vámonos cantando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Al circo. No quiso cantar, ¿viste? Al circo Ataide, hermanos. Bien, Alfredito. Un beso. Gracias. Gracias, gracias. En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno estar con ustedes otra mañana en La Mujer Actual para compartir este minutito y empezar a caminar juntos hacia una vida llena de paz. Todos lo podemos hacer si es nuestra elección. Todos lo podemos hacer si decidimos enfocarnos hacia allá. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando la decisión, preguntándonos si realmente queremos estar en paz y teniendo pequeñas renuncias por decir algo. Hoy renuncio a tener la razón. Hoy renuncio a controlar a los demás. Hoy renuncio a vivir con expectativas. Hoy renuncio a quejarme. La paz es un camino y podemos encontrarla paso a paso. Y un día dirás, he caminado hacia esta paz. Me ha costado muchas renuncias porque la paz implica muchas renuncias, pero lo estoy logrando. Así que pregúntate, ¿a qué tienes que renunciar en este momento para empezar a caminar hacia esa paz? Hacia esa paz que te dará equilibrio, salud mental, alegría. Hacia esa paz que te permitirá ver la vida de otra manera. Siempre creo que hay que dejar muchas cosas, soltar muchas cosas para avanzar hacia nuestra propia paz. Como siempre les digo, es un gustazo estar, les mando un abrazo fuerte, conéctense conmigo a través de las redes sociales y aquí en La Mujer Actual. Búsquenme como HéctorForero.com o Héctor Forero en todas las redes sociales. Un abrazote. Gracias, Héctor Forero. Hasta Colombia va un abrazo para ti. Gracias por todo lo que nos dices. Gran coach, Héctor. Bueno, me pone aquí, dice, hola, soy Mariana. ¿Puedes mandar un popellazo a mi amiga Alejandra Heidi López? Hoy es su cumpleaños. Ella es tu fan, Janet. Siempre te escucha y te admira. Además, puedes decirle que todos sus amigos y colaboradores del lugar en donde ella trabaja, tus eventos espectaculares, le mandamos saludos, con mucho gusto. Ahí va con mucho cariño para Alejandra Heidi López este popellazo matutino. Fíjense que se puso en contacto con nosotros Elizabeth Román hace algunas semanas y nos dijo que tenía ganas de platicar conmigo en su canal de YouTube. Elizabeth Román tiene su propio canal y hace entrevistas de empoderamiento. Le dije, a mí la palabrita de empoderamiento, la verdad, no me parece correcta, porque luego ahí andamos las mujeres creyendo que si entendemos como mujeres que estamos realmente informadas y que desde ese lugar vamos haciendo mejor nuestra labor en el lugar que nos corresponde, ok, porque luego ya ves que algunos señores hasta le han dado una connotación diferente al empoderamiento femenino y entonces como que, ay Dios, no, pues es que no es para creernos más que nadie, no, es para ejercer desde un lugar informado nuestra labor, la cotidiana, la que vamos haciendo cada día con todo el amor
y a veces te toca como madre y ama de casa, pero además como una mujer que estudió otra cosa y también lo ejerce. Vaya, cada una vamos ahí forjando nuestra labor. Hablar de este tema a mí me apasiona y será un gusto platicar con Elizabeth Román. Hoy les pongo ya en mis redes sociales toda la información. En YouTube a las 7 de la noche será completamente en vivo. Ahí les pongo el sitio para que si quieren se anclen de ese YouTube y nos puedan acompañar en vivo y en directo esta tarde. Muy bien. Quiero saludar al público que nos escucha en Manzanillo a través de 97.7 de FM, en Guadalajara y en Monterrey por la 1230, en la Riviera Maya, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres por Frecuencia Mágica en el 89.1 de FM. Y quiero también agradecer a Mónica Flores, que nos saluda desde El Paso, Texas. Gracias por seguir nuestra transmisión, Mónica. Sandra Elizabeth dice, te estoy escuchando por Facebook, Janet, saludos. Elsa Sánchez, hola Janet, buenos días. Laura Ocaña, saludos para las dos, para Margarita y para mí. O sea que nos escribió temprano. Y preguntaba para qué sirve la vitamina A. Ay, bueno, pues ahí están los betacarotenos y el zinc, que son una bendición. También refuerzan sistema inmunológico, sirve mucho para la piel, para que tenga uno las mucosas humectadas. Yo amo betacarotenos y zinc. Ahí está perfecto, concentradita la vitamina A. Gabriela Merlot dice, saludos. Yupi Yaya dice, buen día, excelentes recomendaciones las de Margarita, ¿verdad? Síguela en su página. Elsa Sánchez dice, hola, buenos días. Lorena Carrasco, hola, Janet, escucho en Durango. Ay, qué bonita tierra. Besos, Lorena. Allá tenemos buenos amigos, como la doctora Dora. Ay, qué querida es, qué hermosa. Es una gran psicoterapeuta. Te mando besos, Dora. Meli dice, escuchándote de principio a fin acá en Ecuador. Gracias, Meli. Adriana Adam, buenos días, Janet. Tu voz es lo máximo para mí. Ay, qué linda. Agradezco tu presencia en mi vida. Saludos desde Florida. Gracias, Adriana. Gaby Rodríguez Silva Alfaro, excelente día para Janet Arceo y su equipo. Alecita Córdoba, buenos días, Janet, que tengas un bonito día. Dios te bendiga, soy tu fan. Gracias, Alecita. Norberto Jiménez, ahí están los chatos de La Mujer Actual. Janet, yo soy tu fan desde hace un buen rato. Gracias, Norberto, te mandamos un saludo cariñosísimo. ¿Cómo van con lo de la escuela? Hace rato me mandó Katy algo precioso. Quiero saludar, por supuesto, a Brenda Morales. ¿Cómo estás, mi Brenda querida? ¿Cómo te va? Hola, Janet. Muy bien, muy feliz de estar contigo. Ahora sí que antes de la pandemia, ahora después de la pandemia. Sí, ¿verdad? Sí, amiga. Sí, sí, sí. Oye, Katy González me mandó algo precioso que dice, disculpen, ¿alguien sabe en qué canal se van a reunir las señoras que se quedaban todo el día fuera de la escuela? Porque ya sabemos qué hacen los chavos ahora, tomar la clase, pero y las mamás que ahí estaban todo el día dizque esperando que salieran los chavos de la escuela y se iban al café y se iban por ahí a desayunar. ¿Tú conoces mamás de esas, Brenda? Pues sí, algunas, Janet, pero fíjate que muchas de ellas son a veces de la mesa directiva, ¿eh? Y hacen mucha labor en las escuelas oficiales. Les mando un saludo de verdad a todas esas mamás que nos han estado apoyando vía WhatsApp, a todos los que saben que van en escuelas oficiales. Toda la comunicación ahorita vía WhatsApp ha sido muy importante y gracias a todas estas mamis de mesa directiva que ayudan y apoyan en la información. La CEP se está apoyando de estas mamis y un aplauso para ellas, Janet. Les mando exactamente. Un saludo, porque de verdad, cómo nos han ayudado a la información, a que corra esta información de manera correcta y precisa. Y se vale que estén en contacto ahora en redes sociales para también comentar muchas situaciones, como lo hacíamos antes. Oye, es que me le faltó a mi hija una página de la tarea, no sé qué, ayúdame. De verdad, estas redes que tienden las mamás son muy importantes y ahora ya muchos papás y mamás. Pero Brenda, así yo es. Creo que el principal problema es de los tips que necesitamos y que tú como directora de Aprendamos Juntos Plantel Taxqueña nos puedas dar para optimizar el aprendizaje en casa. No tenemos las suficientes herramientas. ¿Nos puedes ayudar? Claro que sí, Janet. Pues sabes que este regreso a clases normal, ¿no? La adaptarse a la nueva normalidad no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Yo me remito al psicólogo científico William James, que dice, en 1887 sacó un artículo que habla sobre el hábito.
y él exponía que la enorme plasticidad cerebral es buenísima, porque a partir de 21 días que tú trabajes un hábito, se va a hacer, o sea, ya lo vas a lograr. Entonces yo el primer, digamos, punto que quiero tratar aquí es que esto es difícil, tenemos que empezar, pues ahora sí que de lleno a poner atención en las instrucciones que nos den las escuelas y adaptarnos a este cambio con actitud positiva. Y si nosotros lo logramos por medio de 21 días de trabajo constante y sonante, ya después se nos va a ser muy fácil el trabajo. Entonces sí hay que tomar en cuenta, yo digo que desde el día uno, un lugar de estudio preciso, donde no nos interrumpan, donde no pasen accidentes como en el Zoom, hemos visto en Facebook, ¿no? Todo lo que, los accidentes que han pasado en Zoom, está el niño en clases y atrás pasa el papá en choninos, ¿no? Entonces, un lugar de estudio perfectamente bien ambientado para que su hijo pueda tomar esas clases, tomar y siempre imprimir los horarios de clase, ya los enviaron, bueno, por lo menos en mi caso y en algunos casos que conozco, ya están enviados los horarios, el calendario también, demarcando lo que son fechas de exámenes, entrega de trabajos, todo eso imprimirlo y tenerlo en el cuarto de estudio que vamos a elegir, también tener al lado la tecnología necesaria, ¿sí? Y los materiales de estudio. Estaba viendo yo un artículo de la CEP donde dice, toma tu mochila y ahí mete tus cuadernos. ¿Para qué los sacas? No los tengas en un librero, porque capaz de que alguien te los mueve y ya no los encuentras. Entonces es como ir a la escuela, nada más que pues te vas a pasar de un cuarto a otro, ¿no? Con tu mochilita, y ahí todo dentro, los materiales, digamos, de cuadernos, libros. La CEP ya entregó también libros de texto, por lo tanto, pues ya todos los niños ahorita están ya con el material puesto en casa. Ajá. Y la actitud positiva, esto de principio yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Y me dio la tarea también, Janet, de enumerar 5 técnicas de estudio que de verdad, si ponen atención, les van a ayudar muchísimo. Cada alumno tiene un estilo diferente de aprendizaje. Tú sabes que hay unos que son kinestésicos, algunos somos auditivos, otros más visuales o lingüísticos, pero estas técnicas son totalmente flexibles para cualquier niño, joven o hasta adulto, chicos en la universidad que quieran tomar nota, les va a ayudar mucho para que puedan empezar a estudiar. Vamos a pedir que tengan lápiz y papel a la mano para anotar estos 5 consejos que trae nuestra querida Brenda Morales, directora de Aprendamos Juntos Plantel Taxqueña. Aprendamos Juntos sigue estando muy cerca de los papás, de los alumnos. Cualquier duda, entren a la página aprendamosjuntos.com o aprendamosjuntos.mx. Ustedes no han descansado. A ver cómo les fue a los chavos ahora en la presentación de los exámenes, Brenda. Sí, claro. Mira, nosotros ya sabes que siempre mandamos nuestro batallón cada año. Excelente. ¿Sí? Fue un trabajo que aprovechamos los meses porque pues alargó la fecha. Regresamos. No aceptes imitaciones. Janet Arceo y La Mujer Actual está en Grupo Fórmula 1470 de AM. De lunes a domingo a partir de las 10 de la mañana. También quiero comentar al público que ayer pusimos un anuncio a todo el público que nos sigue de una investigación que hizo Ivette, porque la Secretaría de Educación Pública sacó 3 números telefónicos para atender a padres de familia o tutores de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, cuyo ciclo escolar inició el lunes pasado. Entonces, busquen este recuadro que hicimos nosotros del programa La Mujer Actual. Y si quieren, lo volvemos a poner hoy para que tengan esa información fresquecita. Cualquier duda pueden llamar, tanto a nivel preescolar hay un número, para nivel primaria hay otro número telefónico y para secundaria hay otro número telefónico. Si gustan, al ratito con mucho gusto les doy la información. Ahora estamos, claro, con Brenda Morales, que es la persona ideal, la mujer que ha demostrado, junto con todo el equipo de Aprendamos Juntos, y desde aquí un beso y un abrazo a José Luis Morales, que es el director general de Aprendamos Juntos, cómo han encontrado estas herramientas que no fallan, hábitos y técnicas de estudio para optimizar el aprendizaje en casa. Adelante, Brenda. Sí, Janet, muchas gracias. Pues efectivamente no fallan porque estamos trabajando a partir de la práctica real, ¿no? Con chicos de todas las edades. Y bueno, pues estas técnicas, comienzo con ellas. La primera, le llamo yo el pescador de palabras, porque todo aprendizaje, Janet, comienza con una buena lectura de comprensión. Que esto comprendan los chicos que es necesario. Aquel que se quiera saltar esta regla de una buena lectura no va a pasar más. O sea, se va a quedar bloqueado, no va a avanzar. Entonces, esta primera técnica yo le llamo el pescador de palabras, que es que a partir de una buena lectura de comprensión donde te sientes y empieces
a leer, subrayes, o sea, cómo vas a pescar esas palabritas subrayando con un marcador amarillo todas aquellas palabras que no sabes su significado. Entonces, esto es como en el inglés. Si yo domino vocabulario, voy a lograr a lo mejor una buena traducción a medias, aunque no sepa gramática, ¿verdad? Pues el español es lo mismo. Entonces, la lectura así va. Si yo voy leyendo y voy subrayando todo aquel vocabulario que no sé su significado, lo tengo que sacar, a escribirlo a lo mejor en un libro de vocabulario o al final de la práctica, buscar en el diccionario, ya sea por medio del internet, por medio de tu teléfono celular, que es muy rápido, o tu diccionario a la mano. Siempre un diccionario a la mano y buscarle significado. Entonces, al momento de ya traducir, se te abre el mundo con esa lectura, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay quienes no les gusta escribir. Un ejemplo, mi hija, ¿no? Mi hija no le gusta escribir. Dibújalo, dibuja el significado. Puedes escribir la palabra y si no quieres poner la descripción completa, bueno, pues dibuja el significado y eso también te va a ayudar. Recordemos que las imágenes ayudan muchísimo en un aprendizaje y a la memoria hay que ayudarle. Es una súper herramienta la memoria, pero si no le ayudas con dibujos, con símbolos, con colores, pues no va a poder avanzar tampoco la memoria, ¿verdad? Ahora, este es el primer punto de lo que es el pescador de palabras. Todo mundo, por favor, a pescar palabras. Y es necesario y urgente hacerlo. Ahora, ahorita que estaba la cancioncita, por ejemplo, que habla de la ortografía, pues esto también nos va a ayudar a corregir ortografía. Porque qué padre, imagínate, al momento de sacar esa palabra, pescarla y ponerla en otro sitio con un dibujo y volverla a escribir o repetirla varias veces, pues se me va a quedar grabada, usar mucho lo que es la parte visual, ver la palabra, cómo se escribe, y podemos ya desde ahí trabajar también con la ortografía, ¿sale? Ortografía. Luego, memorizar ideas. El cerebro es buenísimo, o sea, el cerebro es una super herramienta y aparte la memoria ni que diga. La memoria se cuenta que es una herramienta ahí como un tipo de un carro veloz, un Ferrari, pero ese Ferrari no va a arrancar si no le echamos gasolina, ¿verdad? Entonces es lo mismo, hay que ayudarle a esa memoria. La memoria no te va a, el cerebro no va a memorizar textos completos, va a memorizar ideas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacar ideas esenciales de un texto que siempre te los piden en la escuela? Bueno, vamos a usar el esquema de preguntas, el esquema circunstancial. Todo el mundo lo hemos hecho en casa, o en la escuela, en el salón de clases no lo piden, pero nunca lo tenemos como tan presente, ¿no? ¿De qué tan importante es? Entonces, si usamos nuestro esquema circunstancial en un texto, vamos a preguntarle a este texto quién, cuándo, dónde, para qué, por qué. Es más, hagamos un ejemplo con el COVID, ¿no? ¿Cuándo surgió? ¿De dónde fue? ¿En qué año? ¿Cuántas personas han estado en el estudio de esto? Entonces, va saliendo información muy concreta, que son las ideas principales del texto. Eso puedes de ahí sacar tu propio cuestionario. O la otra idea es a cada pregunta ponerle un color, al quién rojo, al cuándo azul, al cómo amarillo, y conforme vas encontrando el quién en el texto, vas subrayando de rojo todo aquello que sea de quién en el tema. ¿Cómo de rojo, de azul? Pues subrayas de color azul el texto. A mí me encanta subrayar el texto o los textos por medio de colores, yo le llamo subrayado inteligente, porque ayuda mucho ya desde el principio en esa lectura y en ese subrayado a poder identificar las ideas. Sí, te ordena también mucho, porque ya si lo quieres pasar a un mapa mental, si es que ya aprendieron a hacer mapas mentales, en muchas escuelas lo explican los profesores, pues es mucho más fácil también sacar ideas por medio de colores, con ideas subrayadas del texto, ¿sale? Ahora, el tercero es, explícalo a tu abuelita. Siempre José Luis Morales nos dice, si le explicas a tu abuelita y tu abuelita te entendió, porque tú ya también lo aprendiste, ¿no? Okay. Y me encanta esa técnica de estudio, explícale a tu abuelita, pero ¿sabes cómo se hace? Porque dices, bueno, ¿pero cómo le voy a hacer? Bueno, el parafraseo, todos desde la primaria y secundaria nos enseñan el parafraseo, Janet, ¿tú lo has trabajado el parafraseo? Sí. Sacas lees un párrafo y con tus propias palabras vas a explicar párrafo por párrafo. Entonces, con esas propias palabras vas a ir sacando ideas y es muy buen método para que puedas explicarlo a tu abuelita, ¿verdad? A ver, ya lo entendí, ya lo hice con mis propias palabras, ahora lo paso a lo mejor a dibujos para comprender mejor. Siempre el dibujo va a ayudar a la memoria, es un hecho, a colores, y puedes también subrayar, si es que eres más lingüístico, bueno, pues entonces yo escribo y subrayo con colores las ideas principales a partir de mis propias ideas. Siempre hay que sacar nuestras propias ideas para entenderlo. Y siempre al lado el diccionario, porque también, si quieres buscar un sinónimo de esa palabra complicada que se te complica memorizar, pues buscas el sinónimo. Siempre va a ayudar los sinónimos en ese aspecto, ¿verdad? Hay palabras que a veces son complejas de dominar. Luego, el número cuatro es, domina el concepto por medio de ejemplos de la vida cotidiana.
Esta técnica es buenísima para las materias de ciencia, ¿sí? Biología, física, geografía, química, porque nosotros pensamos que la ciencia está lejísimo. Yo tengo alumnos que me dicen, pero sí, ¿a mí para qué me va a servir todo esto de química? ¿O yo por qué tengo que aprender física? Siempre que me preguntan eso, le digo, mijo, imagínate, sin la física no tendríamos un auto moviéndose en la calle, no tendríamos ni siquiera satélites, ni mucho menos internet, ¿no? Gracias a la física tenemos. Entonces, todas estas herramientas que han hecho que el hombre evolucione de manera impresionante en la tecnología. La geografía, pues que sepamos cómo, dónde está el movimiento de la Tierra y por lo menos que nos avise una alarma sísmica, ¿no? Entonces, esto no lo van a hacer los alumnos significativos si no ven ejemplos de la vida diaria. Entonces, chicos, si no entienden una ley o si no comprenden algún concepto de física, química, busquen ejemplos de, ¿no? Y de la ley, por ejemplo, de la tercera ley de Newton, ejemplos de la vida cotidiana, y te van a salir miles, y con esto, mira, de volada vas a entender las leyes, ajá, o los conceptos difíciles. Y por último, el quinto, es preguntarle al profesor YouTube, ¿sí? Es buenísimo, hay tutoriales excelentes, pero ¿cómo le vamos a hacer? Vas a poner, ¿cómo se hace paso a paso? Así vas a ponerlo en el YouTube, ¿cómo se hace paso a paso? Y después de eso, lo que a ti te interese. Un ejemplo, ¿cómo se hace paso a paso una regla de tres? ¿Cómo se hace paso a paso una ecuación de primer grado? ¿Cómo se hace paso a paso una factorización? ¿Sí? Ahora, hay que indagar, vuélvete un estudiante curioso. A veces no siempre el primer video puede ser el indicado para ti, ¿no? Claro, vamos a indagar, vamos a buscar otro y hay que ser curiosos. Y mira, vamos a encontrar hasta el profesor que está en línea, ¿no? Y que te puede ayudar. Pero todo es paso a paso. Y de verdad hay excelentes, excelentes videos que el alumno puede tomar de ahí para poder aprender por sí solo. O sea, es autoaprendizaje automáticamente. ¡Qué bárbara! Nos has dado 5 claves extraordinarias para optimizar el aprendizaje. 1, pescador de palabras. 2, memorizar ideas. 3, explícaselo a tu abuelita. 4, domina el concepto por medio de ejemplos de la vida cotidiana. 5, preguntarle al profesor YouTube. Y la pregunta es, ¿cómo se hace paso a paso? Y ya, después escribes el tema que quieres. Creo que ahí está la clave. Y hoy nada más nos dio 5 fáciles fórmulas que pueden ayudarte mucho como padre. Si lo compartes con tus hijos, vas a poder entrarle a los temas sin miedo. Claro, cuando la duda es grande, hay que preguntarle a los grandes. Y ahí está mi querida Brenda y todo el equipo, porque en Aprendamos Juntos siguen estando al servicio de la gente que lo necesita. ¿Cómo nos podemos acercar a ustedes, Brenda Morales? Porque ustedes están allí, han estado con todos los chavos que presentaron en fechas pasadas los exámenes, ¿verdad? Para irse ya a la universidad y demás. Así es, Janet. Nosotros no hemos descansado. Prácticamente estamos de nuevo ya tramitando todo el nuevo curso que empezamos en octubre para ingreso a bachillerato, a secundaria, a nivel licenciatura. Pero aparte invitamos a todos, Janet, si me permites, invitar a todos los papás. Es una plática gratuita por Zoom. Solo que me llamen al teléfono que te voy a indicar, que se apunten ya. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp y vamos a hacerlo el 19 de septiembre. Es una plática especial para que los papás tengan técnicas de estudio y totalmente gratuita. Queremos ayudar a todos los papis, mamás, abuelitas, tíos que quieran conectarse por medio de el Zoom. Vamos a enviarles todo para que puedan conectarse a esa plática gratuita y que les podamos nosotros mostrar más ampliamente todas estas técnicas, pero pues ahora sí que las pongan en práctica. Ellos, es una plática en activo, van a estar trabajando ahí todos, hasta los chicos si quieren. ¡Ay, qué bueno está eso! 19 de septiembre, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde, creo que es el mejor horario para que todos estén, va a ser de 6 a 8. Tú en esas 2 horas, cualquiera que entre con nosotros va a aprender a estudiar con técnicas rápidas y fáciles. Dame el teléfono, por favor. Sí, es el 62-717-712. Repito, 62-717-712. Así es. 3, 6, le falta el 55. Hay que ponerle el 55 antes. 55 y luego 62
717-712. Ahí les dan toda la información para que por Zoom aprendamos mucho más de hábitos y técnicas de estudio. 19 de septiembre, 6 de la tarde, todo logrado por mis amigos de Aprendamos Juntos. Síganlos en aprendamosjuntos.com y aprendamosjuntos.mx. Te abrazo, Brenda. Gracias por haber estado en La Mujer Actual. Gracias. Síganme por la invitación. Gracias. Regresamos. En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo. Un día como hoy, pero del año 1743. Ve la primera luz el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier, padre de la química moderna. Desarrolla la teoría de la combustión, el proceso del oxígeno y el sistema moderno de nomenclatura química. 1899. Nace el pintor mexicano Rufino Tamayo, quien junto a artistas como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, participa en el importante movimiento muralista que floreció entre las dos guerras mundiales. 1914. Ve la primera luz el escritor argentino Julio Cortázar, quien forma parte de las artífices del resurgimiento de la narrativa iberoamericana. Es autor de Rayuela, Deshoras y Divertimento. 1971. Nace la actriz y cantante mexicana Thalía. Forma parte del popular grupo Timbiriche. Participa en cine y en las telenovelas María Mercedes, Marimar y María la del Barrio. 1976. Llega a este mundo la cantante y compositora española Amaya Montero, vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh. Luego de grabar 4 discos, en 2007 deja el grupo y se lanza como solista. Regresamos al 2020 con Janet Arceo y La Mujer Actual. Quiero darles un avance de lo que mañana tendremos en nuestro programa La Mujer Actual. Fíjense que el arte de hacer preguntas es algo que pues la mayoría queremos aprender. Hay que dominar ese tema, porque de acuerdo a cómo preguntas será la respuesta. Pamela Jan, fundadora de Lenguaje Persuasivo, va a estar con nosotros. Para abrir programa es perfecto. Luego tendremos la alegría de recibir a José Antonio Valdés Peña con la cartelera cinematográfica. El licenciado Oscar Padilla Gómez, director general de las funerarias García López, nos va a hablar de todo lo que quedó pendiente en la plática anterior, porque tienen una fundación que hace verdaderamente algo que mucha gente no conoce. Dices J. García López y te vas nada más a las funerarias, pero ya nos ha estado dando algunos ejemplos de otras, digamos, otros brazos que salen de García López, y quiero entrarle al tema de la fundación, que les va a encantar escuchar a Oscar todo lo que tiene que compartirnos. Silvia Pasquel también va a estar en el programa, porque ¿sabes qué? Que don Enrique Guzmán el próximo sábado por Zoom va a ser, no sé por qué plataforma, la verdad. Eso mejor que nos lo diga mañana Silvia Pasquel, porque va a ser la conductora de un gran espectáculo que nos va a dar el señor Enrique Guzmán, mi queridísimo Enrique Guzmán. Entonces no se lo pierdan mañana aquí, la encantadora Silvia Pasquel, que nos va a dar todos los detalles para este gran evento, para que saquen a tiempo sus localidades y estemos en primera fila gozando el show de el maestro Enrique Guzmán. Y luego tendré a David Manrique, que va a venir con su papá, según entiendo, el doctor José Luis Manrique, y ambos van a desarrollar un tema que tiene que ver con nuestra salud. Bueno, el programa de mañana, como está el de hoy también, fíjense que vamos a cerrar con la presencia de una queridísima amiga nuestra, colaboradora de este programa, que en la medida de sus posibilidades, porque cómo trabaja la doctora Patricia Rodríguez, que es médico psiquiatra con maestría en psicoterapia médica. Ella es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Pati, por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Janet, y muy contenta de estar contigo. Siempre me da gusto estar contigo. Ay, Pati, pues te abrazo muy fuerte a la distancia. Pues no, sí, oye, no nos queda más remedio. Sí. Pensaríamos que esto de la telemedicina es algo nuevo, es algo necesario, pero tú me estabas platicando que es algo que
viene con la historia. Cuéntanos un poquito desde cuándo se lleva a cabo, para qué sirve. Yo no sé si la telemedicina tenga que ver con esto de consultar al médico vía telefónica, que es algo que yo hago muy seguido. ¿O qué más es la telemedicina? Cuéntanos. Mira, en realidad esto empezó, hay pequeñas cosas, yo me puse a revisar algo de la historia porque me interesa, pero desde 1924, fíjate, ya había algunas cosas en el radio. Había un doctor que se llamaba Doctor Radio en Estados Unidos. En el año 59, fíjate que también hubo cosas ya de teleeducación y de telepsiquiatría en Estados Unidos también. Y en el 72 también, fíjate que ya en el 72 inclusive se pudo pasar un electrocardiograma y una cosa de radiología por microondas. Y en el 91 ya hay una cátedra UNESCO de telemedicina en donde se pueden ver ya cosas de ADN y se pueden ver análisis e imágenes de cáncer de mama a distancia. En el 95, para que se den una idea qué tan viejo es, ya también en Jordania y en Estados Unidos se echan a andar otros proyectos. Y fíjate, en el 2001 aparece ya una vesícula biliar extirpada a un paciente por un brazo robot. Entonces, todo eso pues es importantísimo. También yo tengo un recuerdo vago, alguna vez que viajé a Noruega, y a veces esos países que tienen distancias muy remotas y gente que vive muy aislada, y ya desde entonces también escuchaba que en esos países donde hay esas distancias tenían métodos de telemedicina. Y si recordamos Finlandia con su Nokia, ¿te acuerdas que aquellos celulares de Nokia? Ellos fueron de los primeros de Nokia. Ellos han estado muy preocupados por estas comunicaciones, por justamente las distancias y los climas y todo esto. O sea, hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente en la medicina, porque en la educación, pues, ¿qué quieres que te diga? La telesecundaria y todo eso ya, y ahora, bueno, otra vez estamos en esto de lleno. Pero la telemedicina tiene una historia larga, y como tú dices, a partir de que ya tenemos todos un celular o tenemos todos una camarita, entonces ya podemos tener otros métodos de consulta. Como tú dices, llamas al doctor y te dice, a ver, mándenme una foto, a veces te pide por teléfono, sí. o te comunicas en una teleconferencia en el mismo celular, ¿no? Sí. Y entonces el médico te receta, o puedes verte por Skype o por todas estas herramientas nuevas que hay en la computadora. Claro, no todo es posible. A ver, que te atiendan un parto en telemedicina, yo te propongo. No. Oye, pero tampoco pueden hacerme los análisis ni las revisiones. Ahí sí tienes que ir. Ahí tiene que ser presencial. No hay de otra, ¿verdad? Hemos avanzado increíble. Increíble, pero eso que acabas... Mira, hay muchas cosas. La relación médico-paciente, el cara a cara personal, porque, bueno, un cara a cara uno lo puede tener ahora en imagen, pero ya... el tridimensional, la relación médico-paciente y la exploración médica, pues son invaluables, el que tú puedas percutir un abdomen, en fin, tocar a un paciente, ¿no? Entonces, eso es invaluable. Eso es insustituible, digamos. Pero todo esto sirve para condiciones donde no se pueden dar las consultas, idealmente, como te decía, porque vives allá en un fiordo remoto y en lo que llegan, en fin, por un helicóptero por ti, algo se puede adelantar. O sea, generalmente empezó en esas condiciones. Y también en Estados Unidos, pues ya sabes que a ellos les gusta hacer alarde de su técnica y probablemente también querían, con esto de la carrera espacial, bueno, demostrar sus alardes médicos. Pero sí, yo creo que uno prefiere, yo la verdad sí, prefiero ir con un médico que me diga cómo le va, pase usted, siéntese usted. Claro que sí, es muy lindo, ¿no? Pues yo creo que eso no hay nada que lo sustituya. No hay nada. Por eso es que esa relación, las más íntimas relaciones, requieren de, pues aunque sea de una cercanía, aunque sea metro y medio, mi querida Patti, aunque sea metro y medio, pero necesitas ver a la persona. Todavía a mí me cuesta trabajo con el médico, porque además, con todo y que yo cuando voy a la consulta a esta vía remota, con toda mi lista de lo que le quiero preguntar, siempre me quedo con ganas de más. No, pero pues ya no le vuelvo a marcar porque pues te cobran una consulta completa, aunque no te tomen la presión y aunque no te revisen.
¿no? Sí, bueno, es que sí, es cierto, es más ahora que realmente está siendo una alternativa. Es que también hay que ver eso. Ahorita sí, también te voy a decir, Janet, a los médicos muchas veces nos llaman y nos preguntan y nos consultan y no nos pagan, ¿eh? O sea, tú no te atreves a decir a un arquitecto, a ver, ¿por qué no me hacen esa servilleta a un diseño de una casita que yo me voy a hacer? No, y no le pagas el diseño, ¿no? Y a los médicos con mucha frecuencia, sí, es cierto que por años nos han llamado a cualquier hora y todo, y eso uno no lo cobraba. Ahorita, efectivamente, creo que es más frecuente que ya existan plataformas en donde te dicen, bueno, pues, me paga usted, o que cobran por el médico, o también existe el que el paciente te diga, doctor, ¿a dónde le deposita usted? Tomando en cuenta que puede ser una consulta completa, efectivamente sin la exploración física. Tienes razón. A mí me gustaría explicarte por qué me interesó muchísimo este tema, porque yo desde hace ya varias semanas te había insistido, ¿te acuerdas? En que el tema era vigente y se estaba activando de manera muy importante. Me parece que te lo había yo dicho, ¿te acuerdas, Janet? Sí, y, claro. Esto se debe a que, por ejemplo, yo entré con los psiquiatras a una cosa que se llamaba línea de ayuda, o nosotros también nos cuidamos, donde fíjate que se están dando, yo ahorita me retiré por otras razones, me falta tiempo, pero hay unas sesiones de psiquiatras que ahí no necesitas siempre tener una exploración física, de apoyo a los colegas médicos en condiciones de agotamiento, lo que se llama ahora burnout, los que están en primera fila de COVID, y entonces se les estaban dando 4 consultas gratuitas por especialistas de la Asociación Psiquiátrica en todo el país. Y entonces ahí nos dimos cuenta del valor de tener una computadora. Eso se está llevando por un Google Meet y plataformas que están en la universidad, inclusive, y por médicos especialistas en psiquiatría. Y entonces, qué interesante. Déjame hacer una pausa, Pati. Déjame hacer una pausa y retomamos el tema de la telemedicina. Es la doctora Patricia Rodríguez en La Mujer Actual. ¿Te gustaría hacer algún comentario o consultar a nuestros especialistas? Síguenos a través de Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, @LaMujerActual. E Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. Qué bueno que siguen aquí. Platicar con la doctora Patricia Rodríguez no es platicar de un tema por encimita, ¿te fijas? La doctora Patricia Rodríguez se mete a los temas, investiga, ya nos trajo la historia a grandes rasgos de la telemedicina y lo que nos está compartiendo es algo muy interesante, porque yo sigo pensando, mi querida Patti Rodríguez, tú como psiquiatra, podrás darnos mucha luz porque traemos muchos problemas atrasados y ya lo hemos hablado en otros programas, más los que se están ahora exacerbando en estos tiempos. Y lo que me dices, la labor que están haciendo muchos psiquiatras para apoyar a la gente es algo importantísimo. Necesitamos su ayuda. Sí. Primero hay que reconocer que traemos esa necesidad y pedir ayuda, amiga. Ahora, claro que esto de los psiquiatras, te aclaro que se hizo para colegas, porque nos dimos cuenta que los colegas en primera fila COVID estaban rebasados. Entonces decidimos, por eso el programa se llamaba Nosotros También Nos Cuidamos, es decir, entre médicos. Pero eso, por decirte, porque hay médicos que ignoran que existe este servicio, que ojalá me escuchen y recurran a él si lo necesitan, porque se les está dando a ellos 4 consultas gratis por un especialista. O sea, no tiene ningún costo. Entonces, eso es importante que lo sepan. Eso es una, digamos, es una labor de la Asociación Psiquiátrica Mexicana a la que pertenezco. Pero también es cierto que, como tú dices, a nivel de la medicina privada hay muchas posibilidades de utilizar este recurso. De hecho, mira, hay una cosa que le llaman telesalud, incluye la telemedicina, la interconsulta, el telediagnóstico, la informática, la salud móvil. Bueno, eso lo publicó la Secretaría de Salud, la asesoría médica a distancia, la teleeducación. Mira, la verdad que estamos en esta época de la conectividad muy, muy, muy llenos de recursos que nuestros papás, abuelitos ni se imaginaban. ¿Quién iba a imaginarse que íbamos a tener este tipo de recursos? Pero recordemos algo, mira, yo me acuerdo de algo, la voz del médico, hablábamos de la presencia, pero
Muchas sí. veces te contesta el médico el teléfono y dices tú, doctor, y ya nada más con oír su voz te sientes mejor. No sé si no te ha pasado a ti, pero sí, a mí sí. Completamente. Sí, dice, ay, doctor, sí. qué bueno que lo encontré, qué bueno que lo encontré. Y cuando yo era niña, me acuerdo que llegaba el doctor a la casa, y bueno, entre que me iba a inyectar y me daba miedo, pero yo me sentía mal, y decían, ya llegó el doctor, y entonces tenía yo mi confusión entre esconderme para que no me inyectaran, pero también el alivio de que al fin me iban a componer, ¿no? Entonces, sí. la pura voz, a veces sí. la pura mención, ya llegó el doctor, ahí está el doctor, sí. ay, uno dice, ya llegó el doctor, ¿no? Es muy importante todo eso, y y ahorita estos recursos, y fíjate, han salido plataformas en todos lados, y seguramente, yo creo que es una medicina, una forma de dar consulta que no nada más va a quedarse con el COVID, creo que va a ir más allá del COVID, porque también en vez de que hagas 2 horas de camino para ir hasta no sé dónde a ver a tu médico, no me digas, pues es agradable resolver el problema más fácil, eso sí. sobre todo eso depende sí. qué problema, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Uh-huh. No es para todo ni es para todos, ¿no? Entonces sí es un recurso que nos ha dado la época en la que estamos viviendo, que es absolutamente valioso. Y sí genera muchas dudas entre médicos y pacientes, ¿no? Muchas dudas. ¿Qué tan confiable? Por ejemplo, WhatsApp, me he enterado que en WhatsApp no hay seguridad de que se guarde tu información. Eso he oído. No, entonces hay otras plataformas que te garantizan, oye, porque tú vas a hablar con tu médico de tu intimidad y no quieres que eso se ventanee, más ahora que todo se filma, exacto. todo se ventanea. No, qué pavor, ¿no? Claro, qué seguridad entonces, te dan de que tus datos no van a andar por todos lados, ¿verdad? Oye, no solo tus datos, que ya es mucho, sino tu intimidad, pues, oye, a lo mejor pues, estás hablando de algo que claro. muy personal que tú no quieres, pero por eso hay algunas plataformas que están garantizando que se encripta la información, etcétera, 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 lo cual siempre hay un hacker maravilloso que es capaz de desencriptar todo, pero por eso es importante que esto esté en manos de gente que sabe lo que está haciendo y que puede darte garantías, ¿no?, de que tu información va a quedar ahí, oye, salvaguardada, no solo tu dirección y todo eso, sino eso que le quieres decir al doctor, ¿no? Pues eso, o sea, al doctor, si no tienes confianza con tu doctor y si no le cuentas a él todo lo que sientes, lo que piensas, lo que, pues entonces valiente historia, ¿no? Es con quien tienes pues sí. que tener más confianza. Pero sí, no puedes soltarlo todo porque te da miedo que ande por ahí la información. Dicen que todo lo que subes, ahí se queda, ¿eh? Baja. Ah, bueno, en la nube. Pero no. Ah, sí. La sí, nube. Queda. Entonces, ¿tú qué sí. sabes a manos de sí, quién sí. va a dar? No, y además ¿esa es la todo cuestión? Se convierte en Big Data, lo que le llaman la Big Data. Tiene además un valor, lo venden, o sea, es un gran valor. Eso, ¿no? Aguas. Sí, 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 hay que tener cuidado, pero mira, yo creo que es bien usada y en manos de profesionales puede ser un uh-huh. recurso que ayude a médicos y que ayude a pacientes. Por ejemplo, a mí me gusta ver a la gente presencialmente, pero si mi paciente se va a vivir a París y quiere seguir conmigo en consulta, bueno, pues nos las arreglamos eso. para ver a qué horas nos conviene las sesiones de psicoterapia, a qué hora nos conviene que estemos las dos despiertas y no estemos cansadas, ¿no? Sí, entonces, yo una médica como tú yo no la dejaría, ¿eh? Tú, y tú tienes gente que te sigue desde hace años, mi querida Patricia Rodríguez, y a donde estén, digo, siempre contigo. Yo quiero decir algo además, perdón por lo que voy a decir, Pati, pero es que contigo hablamos de muchas cosas como pacientes, de lo que nos está pasando acá por la mente, el asunto tuyo que es psiquiatría, pero tú eres una gran médica en todos sentidos. Te hemos preguntado de cosas, de otras cosas de medicina, de otras cosas de síntomas, y nos ayudas muchísimo. Bueno, tú eres mira, una enamorada de la medicina. Claro, mira, a mí me gusta la medicina mucho, pero además te voy a decir, en general soy curiosa y me gusta saber. Sí. A veces ando tomando cursos de algo que no tiene nada que ver conmigo, pero que a mí sí. me interesa saber, ¿no? Y más sí, ahora sí, justo sí. por la computadora, me llega información de algo que digo, bueno, sí, la hepatitis C, ¿qué pasó con la vacuna? Y me meto para sí. ver qué pasó, porque, ¿sabes? Porque también estás uno puede informada. Orientar a los pacientes y a los familiares, ¿no? Claro. Uno puede orientar claro. y tener esta información reciente. A mí me llega mucha cosa por computadora. Ahora llega, de ahorita más que nunca, los Zooms. Pero ya desde antes me llegaban
cursos, y con la posibilidad de sacar ahí grados, es decir, te dan certificados, no nada más es así. Pero sí, a mí me parece que uno tiene que estar informado. Te quiero contar, dentro de todo esto de la telemedicina, que yo creo que sí es el futuro, creo que llegó para quedarse. Sí, desde luego, creo. Sabiendo usarlo, entendiendo la aplicación, con quién, o sea, tiene que ser algo en una plataforma seria que te dé garantías. Pero te voy a contar algo para que te rías. Yo voy a iniciar docencia por también la computadora el 21 de septiembre. La UNAM no regresa presencialmente. Entonces también voy a usar este recurso en docencia. ¿Y qué crees? Tuve que tomar cursos. Tres cursos tuve que sacar en la Facultad de Medicina, de Zoom, de Google, de Moodle, para poder... Ahorita ya lo saqué. Ahora tengo que demostrar que puedo elaborar una clase virtual y que puedo mantener la atención de 35 adolescentes, porque mis alumnos tienen, son de primer año de medicina, tienen 18 años. Híjole, qué reto. Y son 35 en cada salón, tengo dos grupos. ¿Cómo voy a poder hacer para tenerlos interesados a la distancia? Todavía, ya lo podemos platicar si lo conseguí. Yo no lo sé, lo voy a intentar. Claro. Oye, Patti, ¿qué experiencia tan interesante. Te estás preparando como maestra y los chavos también. Porque los chavos, aunque les saben mucho la tecnología, también se tienen que preparar para estudiar a través de. Si no lo han hecho con muchas veces antes, lo tendrán que hacer ahora. Y a partir de ahora, eso nos han dicho en muchos lugares, Vidal Schmil nos lo acaba de comentar, esto llegó para quedarse. Sí, es posible que después tengamos mezclas de presencial y no presencial, pero mira, ahí también, fíjate, a mí como maestra me gusta respirar el olor a aula, yo ya estoy acostumbrada con mis chamacos, ¿no? Yo ya estoy acostumbrada. Ya y a los 18 huele a hormonas ahí, huele a hormonas. Bueno, huele a chivo, y no porque sean sucios, pero pues huele a su edad, pero a mí pues me sí, gusta. Sí, huele a su edad. Sí, son como mis nietos, ¿ves? Son como mis nietos, yo los quiero. Pueden ser mis nietos, pero además ellos efectivamente, te voy a decir algo que es muy grave, que está faltando. Ellos entre ellos se relacionan y eso está haciendo falta. Ahí lo grave va a ser sobre todo la falta de esa convivencia que ellos sostienen como grupo. Claro. Eso falta, eso. A mi nieta le está faltando, está desesperada, tiene 9 años, imagínate ahí en su casa, cuando corren los niños, se hacen travesuras, se jalan el pelo, se pegan el chicle en el pelo, todas esas cosas que son parte de nuestra formación también, ¿no? Sí, claro, oye, de eso es, hay un gran aprendizaje ahí, digo, eso no lo puedes negar, pero pues ni modo, mi querida amiga, ya veremos cómo se van desarrollando las cosas y ya nos platicarás tus experiencias ahora con tus clases. Me tienes que llamar para ver si sobrevivo primero, si sobrevivo a la experiencia. Porque es que de verdad, mira, yo digo, si me costaba trabajo mantener la atención presencialmente, y yo que soy juguetona y les pasaba, porque sí usaba herramientas de internet, y a veces les decía, ¿ustedes saben quién es Brigitte Bardot? No, a ver, búsquenme quién es, este era Brigitte Bardot, y yo les pasaba cosas para interesarlos y despertarlos. Ahora imagínate que los voy a tener ahí cada uno, como digo yo, si así se estaban sacando los piojos, ¿ahora qué vamos a hacer si no los veo? ¿Qué experiencias? Pero sí es una experiencia, sobre todo yo tengo 40 años de docencia, entonces para mí es un cambio, es una revolución. Muchos de mis colegas les ha costado más trabajo, inclusive tomar los cursos, se han resistido. Sí. Entonces vamos a ver cuál es la reacción también de los colegas y de los alumnos y de los médicos y de los pacientes. Y estamos hablando de lo mismo, Janet, de las herramientas que nos permiten trabajar a distancia. Te abrazo muy cariñosamente, Patti Rodríguez. Que te sigan en tu correo. Cuatlicue. Sí, por favor. Voy. cuatlicue007@yahoo.com. Ahí está la doctora Patricia Rodríguez. Sí. Te quiero mucho, mi Patti. Hasta yo la siguiente. A ti. Oye, y no tengo Facebook ni nada, ni redes, porque te juro que no me daría tiempo para tenerlas. Haces tenerla bien, haces bien, Patti. Gracias. Pero hasta te abrazo la próxima. Con cariño, ¿eh? Te abrazo. Igualmente. Saludos a todos.
Gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos. Carmelina, Ivette, Alejandro, todo el equipo, agradecemos su sintonía. Lalo, Toño, todos, gracias. Hasta mañana en punto de las 10. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.